con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy es viernes 23 de septiembre. Por cierto, hoy es Día Internacional de la Lengua de Señas, un valiosísimo canal de comunicación que por supuesto permite a mucha gente estar enterada de temas muy relevantes. Hoy, pues, es Día Internacional de ese asunto. Las bolsas se caen en todo el mundo. Aquí en México, una caída del 2%, la mexicana de valores. En Estados Unidos, caídas muy parecidas, en torno al 2%. Y Europa también registró bajones importantes. La mezcla mexicana de exportación, $80.08. En más información, sigue temblando en México. Tuvimos uno de 5.2 con epicentro en Tecomán, allá en Colima. Se suspende una vez más, la burocracia mexicana es inderrotable, pero en este caso me caen bien. Dicen a Félix Gallardo, no lo podemos llevar. La semana pasada era porque no había guardias nacionales disponibles y ahora pues porque no funciona el brazalete electrónico. Será el sereno, pero no se lo pueden llevar. Hacienda reduce el subsidio de la gasolina premium. En este caso le comento que el presidente propone pues una consulta así directamente como las que ha hecho con el aeropuerto, como las que ha hecho en el pasado, porque no quiere que sea constitucional, sino estas que organizan ellos, a los ciudadanos para decir la permanencia de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad. Ricardo Monreal recordó que las consultas populares no sustituyen los procesos legislativos. Pero las consultas no sustituyen todos los procesos ordinarios, ni jurisdiccionales, ni legislativos, ni administrativos. No los sustituyen. Son excepcionales las consultas, pero esta propuesta del presidente podría resultar correcta para que el legislador pueda hacer caso de lo que la expresión popular está diciendo. Pues sí, sobre temas constitucionales, supongo que no lo pueden hacer. Que nos pregunten si quieren que bajen el IVA, ¿no? A ver qué dice la consulta, ¿no? Bajar el IVA al 10%, va a ver lo que le dice la gente. En fin, dejo este asunto. Marco Cortés dice, pues mejor pregúntenle a la gente si está conforme con los resultados en materia de seguridad. En más temas, en Italia cierran campañas. Hace un momento estaba conversando con Simone Locatello, en un momento más el doctor Chanona. ¿Qué desafíos, qué retos plantea la elección italiana? La Facultad de Ciencias Políticas suspendió hoy actividades ante una amenaza de un explosivo. En un instante su directora conversará con usted. El lunes se cumplen 8 años de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. Hubo una jornada de manifestaciones desde hace ya varios días. Ahora normalistas vandalizaron el campo militar número 1. El presidente López Obrador llama a hacerlo de forma pacífica. La ONU determina que Rusia sí ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. La misión de observación así lo concluye. Marcelo Ebrard, intensos acercamientos o actividad diplomática. Ayer se reunió con Kuleva, hoy sube a su Twitter una reunión con Lavrov. Veo que también se reunió con el secretario de Estado del Vaticano. Mahmoud Abbas solicitó el ingreso de Palestina a la ONU. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dice que sobre violaciones de derechos humanos no debería haber dobles estándares. En más información, quiero decirle que fue detenido en Nuevo León Alfredo Alemán Narváez, lo pone el comandante alemán, líder del cártel de los alemanes en San Luis Potosí. Me permite que hagamos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Información, le comentaba que hoy cerró la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo le agradezco mucho a su directora, Carola García, que el día de hoy converse con nosotros. Directora, bienvenida. Muy buenas noches, doctor Leonardo Curcio. Es un gusto. El gusto es todo nuestro. Cuéntenos qué ocurrió el día de hoy. Mire, aproximadamente como al mediodía, eso de las 12 de la mañana, recibimos una llamada del C5 de la Ciudad de México reportándonos que había una amenaza de que había un artefacto explosivo en las instalaciones de la facultad. Entonces, como corresponde, cuando hay este tipo de sucesos o de amenazas más bien, hay un protocolo que se sigue en toda la universidad, que lo primero pues es desalojar las instalaciones, no exponer a la comunidad entre que se confirma o no se confirma. Se procedió a desalojar pues a los alumnos que estaban tomando clase, a los profesores, a los trabajadores, todo mundo, y después se llamó
a la Dirección de Servicios de Protección de la Universidad Nacional, a los bomberos, siguiendo ese protocolo, y se procedió a inspeccionar las instalaciones. Y ya esto, todos los edificios, la facultad pues tiene, no solamente es un edificio, sino tenemos pues diversas áreas, tenemos el edificio A, el B, el D, el G, el E, el H, son varios espacios, y también las áreas comunes. Sí. Y una vez que se terminó de hacer esa verificación, esa inspección, pues ya nos dijeron que se había descartado la existencia de algún artefacto y que se podía reingresar. Pero bueno, procedimos a cerrar, a desalojar, porque lo primero es pues la seguridad de nuestros, de nuestra comunidad. Y bueno, afortunadamente todo quedó en una falsa alarma, en una amenaza. Ya. Oiga, mañana se reactivan las, en este caso, todo lo que es a distancia, bueno, la actividad en la facultad no para, diplomados, cosas de ese tipo. ¿Mañana se reactiva a distancia la actividad, directora? Sí, mañana tenemos justo las clases que corresponden al sistema de universidad abierta, que sí implica la asistencia presencial, y por supuesto también los cursos a distancia, que normalmente en los horarios usuales lo reanudamos mañana, y el lunes pues nuestra actividad ya del sistema escolarizado también de manera normal. Normal. El lunes es día, se antoja complicado por aquello que son el octavo aniversario de Ayotzinapa, pero tendremos entonces actividad normal en la facultad. Tendremos actividad académica administrativa normal. Y bueno, yo sí quiero hacer un reconocimiento, de esto no se había presentado, sí hubo, como es natural, algunas angustias, pues sobre todo que hemos venido de las circunstancias sísmicas, entonces un desconcierto inicial, pero sí quiero reconocer que hubo un comportamiento muy ordenado de toda nuestra comunidad para proceder al desalojo de las instalaciones. Quizá lo importante en ese momento era advertir que salieran, más que poder estar explicando a detalle de qué se trataba, porque ahí se pierden momentos valiosos en caso de que hubiera habido alguna circunstancia mayor. Afortunadamente no fue así. Y bueno, se fueron calmando también los ánimos, porque siempre pues es cierto desconcierto el que se produce con distintos niveles en una comunidad, ¿no? Pues me alegro que haya resultado así, y que bueno, ciertamente es lo prudente, no se va a poner uno ahí a averiguar y decir, no hombre, que se queden ahí en clases y bueno, pueda ocurrir algo. En fin, me parece muy prudente. Director, ¿algún apunte más? Pues no, nada más ese reconocimiento a nuestra comunidad y a seguir pues muy atentos a cualquier suceso. Y bueno, irnos capacitando cada vez más para saber cómo reaccionar ante cualquier tipo de situación difícil. Sismos, por supuesto, todo parte de la cultura de protección civil que también tiene muy arraigada la Universidad Nacional. Directora, mil gracias por la entrevista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a todo su auditorio. Hasta luego. Gracias, Carola García, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y para fortuna nuestra, conversando con usted. Y bueno, vamos a enlazarnos ahora hasta Chile, porque hay una situación muy delicada en aquel país, o potencialmente muy delicada. Estamos hablando de una, en este caso, pues divulgación de una serie de secretos de estados y elementos. Están hablando de muchos documentos, una especie de WikiLeaks, pero a lo bestia. Se fue hackeado, en este caso, el Estado Mayor conjunto de aquel país, y bueno, pues hay inquietud. Yo me enlazo con la senadora Yasna Proboste de Chile, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Senadora, bienvenida. Hola, Leonardo, muy buenas noches. En primer lugar, también toda mi solidaridad con nuestros queridos hermanos, hermanas en México, después de este movimiento telúrico tan fuerte que han tenido. Tenemos 3 días que no vemos la nuestra, senadora. Pero cuéntenos, y potencialmente estamos hablando de un gran tema, este hackeo masivo al Estado Mayor conjunto. Así es, bueno, el Estado Mayor conjunto en nuestro país agrupa a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, es decir, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina. Trabajan junto al Ministerio de Defensa.
y la información que se ha conocido justo en momentos en que se celebraba el Día de las Glorias del Ejército de Chile, el 19 de septiembre, y desfilaban en la elipse del Parque O'Higgins todas las ramas de las Fuerzas Armadas, se daba a conocer en que las cuentas de correos electrónicos de un conjunto de funcionarios del Estado Mayor Conjunto habían sido intervenidas y se habían divulgado más de 400.000 correos, que efectivamente es una situación muy, muy grave, que es necesario conocer el origen. Pero que no nos cabe duda, Leonardo, en que aquí hay un objetivo que también es un objetivo político, porque se han anunciado también la publicación de documentos de las Fuerzas Armadas y Policía de su país, de México, de Perú, de El Salvador, sí, de Colombia. Entonces, esto claramente aquí hay un objetivo que es mucho mayor y que requiere, desde el punto de vista de garantizar la seguridad nacional de cada uno de nuestros países, no solo conocer el origen, sino también iniciar rápidamente las replanificaciones primarias que se necesitan hacer en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas en nuestro país, porque recordemos en que, al menos en el caso de Chile, estos correos responden a áreas que son muy sensibles, que son los temas de ciberseguridad, de todo lo que tiene que ver con la información satelital en el resguardo de frontera, de comunicaciones y también de situaciones más bien internas que se han dado a conocer y que por lo tanto nos deja en una situación muy, muy expuesta. Insisto, esta es una situación muy delicada, estamos conociendo recién esta información. El día martes de la próxima semana está citada la Comisión de Defensa del Senado, la ministra de Defensa, el subsecretario, los comandantes en jefe, porque se requiere también colaborar en una situación, insisto, que nuestro propósito fundamental es resguardar la seguridad nacional en nuestro país. Sí, supongo que seguirán las investigaciones, pero esto puede pues potencialmente vulnerar muchos secretos, muchos elementos de operación del Estado que requieren, aún en las democracias como la chilena, que están regidas por la transparencia, pues hay secretos que se deben resguardar. ¿No hay hipótesis de dónde vendría el ataque, senadora? No, mire, hasta ahora son hipótesis. Se han instruido investigaciones, tanto al interior de las Fuerzas Armadas como también recientemente el propio Consejo de Defensa del Estado de Chile ha señalado que se va a hacer parte de esta investigación. Aquí eso es un camino por el cual se tiene que realizar todas las indagatorias que nos lleven al origen de estas filtraciones. Pero también creo que la pregunta que al menos nosotros tenemos que hacer desde el ámbito legislativo a las Fuerzas Armadas es qué es lo que vamos a hacer para impedir que una situación como esta vuelva a ocurrir y cómo hacemos la replanificación, el reacomodo de áreas que son muy sensibles, insisto, para la defensa nacional. Claro. En Chile, ¿quién tiene bajo su responsabilidad la ciberseguridad, senadora? Bueno, en este caso era también un programa conjunto entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Esto era es un programa que se viene desarrollando hace ya largo tiempo en nuestro país, junto con el Estado Mayor Conjunto. Existen comandos conjuntos norte y comando conjunto austral, que es toda la relación que tiene nuestro país con el área antártica, y ahí entendemos que entre los 400.000 correos que se han expuesto hay informes y detalles de las relaciones que llevan adelante estos comandos conjuntos, particularmente en la zona norte, que ve todo el área pesca y también migratorio, y por lo tanto aquí hay una situación que es compleja desde el punto de vista de ver expuesta la seguridad nacional en nuestro
en nuestro país. Pues delicadísimo el asunto. Senadora, le agradezco mucho. Dígame. Perdón, le decía que precisamente lo que se había llevado adelante hace ya varios años era este esfuerzo de ciberseguridad de manera conjunta entre todas las ramas de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Muy bien. Pues, senadora, le agradezco mucho el tiempo que nos haya permitido el enlace hasta Chile. Gracias, buenas noches. Bueno, Leonardo, muy buenas noches. Gracias, Yasna Proboste, senadora de Chile, senadora chilena, hoy comentando este tema. Y dos consideraciones para que la note, usted que lleva estos temas en la agenda. Hace un ratito hablábamos con Jorge Tello sobre los temas de seguridad, gobernanza, etcétera. Yo digo que las Fuerzas Armadas en este país deben, si acaso, si el tema es que les parece al gobierno, pero bueno, ya nos lo van a preguntar a todos. En una consulta me dirá si se pueden entrar esos matices. En este caso les parece que son muchos, pues igual podrían decir, bueno, vamos a tener un ejército, no sé, de 50, 60, 70 mil efectivos y que se dediquen a las misiones fundamentales. Estoy hablando de seguridad nacional y defensa nacional, pero la estrategia de ciberseguridad de un país. O sea, fíjese lo que me estaba contando la senadora. O sea, que de pronto te expongan todos los correos de todas las materias delicadas. Pues tú tienes que tener un ente que esté verdaderamente al día en estos asuntos y que impida algo así. Esa es la primera consideración. Yo creo que el ejército mexicano debería moverse mucho más a hacer una, pues un ejército especializado en estos temas. La ciberguerra y la ciberseguridad es lo que viene. Por tanto, me parece que debería especializarse cada vez más en eso y bueno, pues no lo deberían hacer la Secretaría de Seguridad Pública. Al contrario. Y lo segundo, pues si Julian Assange lo celebran tanto aquí y les parece un héroe, pues no quiero saber si revela un montón, en este caso el Julian Assange chileno o argentino, vaya usted a saber de dónde venga, que pues resulta que divulga toda la información secreta de México y diga, no, pues es que era de interés público. Vamos a ver si les parece también un héroe de la libertad de expresión, porque esa es la lógica del Estado. Por supuesto, enterarnos de todo lo que decía Wikileaks fue muy divertido y muy útil, ¿eh? Todos aprendimos mucho. Pero al mismo tiempo, pues tienes este tema de a ver cómo le sienta a un gobierno que de pronto tengas divulgación de sus propios secretos, ¿no? Lo cual, pues no creo que le resulte particularmente gracioso. Y especialmente en este país nuestro, donde todo lo clasifican, hoy veía en el Universal, para sorpresa mía, que Morena oculta los datos de seguridad nacional. No va a ser que un día les caiga un hacker y les diga, pues como no los van a conocer por máxima publicidad, bueno, pues tenemos efectivamente esto. Por cierto, en un momento más, Sandra, quiero que me pongan el audio de Alejandro Encinas. Hoy habló del tema este de la máxima publicidad en derechos humanos. Antes voy con el doctor Chanona, a quien le agradezco mucho que converse con nosotros. Él, usted lo sabe, ha sido históricamente uno de los pilares de los estudios europeos en la Facultad de Ciencias Políticas. Doctor, ¿cómo estás? Leonardo, querido doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, a todo el pueblo. Oye, preguntarte, ¿tú crees, por supuesto, pedirte tu opinión sobre el proceso político en Italia, pero arranco por la parte macro? ¿Tú crees que el proceso de la Unión Europea tiene motivos para preocuparse por el resultado electoral, el hecho de que pues una derecha encabezada por Meloni pueda ganar las elecciones del domingo, Alejandro? Sí, yo creo que sí, Leonardo. Ella es heredera de este movimiento social italiano que de manera oculta, tratando de cambiar tamices, pues están en torno a la figura de Mussolini. Es decir, es un partido el suyo, la Hermandad de Italia, Fratelli de Italia. Es un partido neofascista. Cuando tiene plumas de pato, cola de pato, pico de pato y patas de pato, es un pato. Es decir, no hay duda que eso puede pasar, porque además te quiero recordar un episodio muy importante de lo que representa la democracia y la reconceptualización de la soberanía en la Unión Europea. El ADN de la Unión Europea es antifascista, antinazista, y cuando llegó Haider en 1999 con el Partido Democrático y con su Partido de la Libertad, para gobernar con una perspectiva nazi, todos los gobiernos de la Unión Europea lo condenaron y dijeron o lo quitan del gobierno Haider o va
va a haber sanciones. Y tuvo que deponer Haider, porque es un lujo que no se puede dar un proyecto de paz y prosperidad y en donde los valores principales son la democracia, las libertades y los derechos humanos. Yo creo que todo este juego de Giorgia Meloni, que creo que va a ganar el próximo domingo con la concurrencia de Berlusconi y Salvini, sí tiene que ver con una preocupación. Ella tiene clara su posición ante la Unión Europea. Una cosa es que salga un minimalista como el Reino Unido, y otra cosa es que Italia, que es uno de los pilares de la fundación del proyecto histórico de la Unión, pudiera tambalearse al interior. Desde luego, si se sale Francia, se acabó el encanto, mi querido Leonardo. Pero en esta lógica, es uno de los cuatro grandes, históricamente, con Reino Unido, que ya salió, que son fundamentalmente pro-europeos y tiene que ver con este proyecto de paz y prosperidad de la Unión. Entonces, yo sí creo que debe uno preocuparse, porque además tiene un ideario político que va más allá de la idea de Dios, patria y familia, Leonardo, y luego grandeza, libertad y orgullo a Italia, es sin duda un referente del ascenso de la ultraderecha en Europa, que debe preocupar a los europeos y su democracia. Y en ese sentido, me parece que hay que hacer un apunte adicional, Leonardo. El hecho de que el Partido Nacionalista Sueco desplaza a los socialdemócratas en Suecia son síntomas de una Europa con una crisis multidimensional donde hay una gran insatisfacción en la democracia de los electorados y, bueno, no son buenas noticias para el movimiento progresista y para los partidos de izquierda de la región europea, Leonardo. Sí, ciertamente ahí está el desafío. Y cuando uno ve, digamos, esto reduccionismo, esta voluntad de los orígenes, etcétera, ve, pues yo no sé si el empaquetado de las 4 o 5 líneas de Bannon, que por cierto pasó mucho tiempo en Italia después de este periodo de desapego con Trump, dijo, Italia es un magnífico campo de operación. Una Italia que, sin embargo, no necesita Bannones para inventar patologías políticas. Hay que recordar que el populismo contemporáneo, esta expresión que ahora tenemos en muchos países, pues Berlusconi lo encarnó desde los 90, mi querido Alejandro. Esta hipersimplificación, la Forza Italia, este llamado un patriotismo simplón, y bueno, pues la utilización de un argumento reduccionista en el espacio público, diciendo que todo se arregla en cuestión de minutos. Doctor Chanona. Sin duda, mira, es impresionante el discurso y la narrativa de como le dicen ellos, la Meloni, es así conocida en la jerga del pueblo, la Meloni, ayer que fue empoderada tanto por Berlusconi como por el propio Salvini, cerraba en su discurso en la Plaza del Popolo, en Roma, diciendo, ha terminado la hegemonía cultural de la izquierda, y proclama con éxtasis que de su militancia que van a sacar adelante la grandeza italiana y van a recuperar la unidad italiana y volverán a hacer lo que antes era Italia. Bueno, ese tipo de discursos afectivos, sentimentales, tienen una altísima efectividad. Y esta ultraderecha o familia de partidos de ultraderecha en Europa, Leonardo, vale la pena la apuntar, se ha ido instalando de manera, pues yo diría, silenciosa, tranquila, graciosa, pintoresca, pero son realmente una fuerza que no hay que subestimar, y yo creo que el próximo domingo, con un más o menos 10 puntos adelante de su competidor en una modesta alianza de izquierda, Enrico Letta, pues van a quedar alrededor de 45-35 promedio, y yo creo que vamos a ver en Italia pues este ascenso de la ultraderecha. Desde luego, va a tener que matizar muchas de sus posiciones, porque al interior de esa coalición de ellos, pues son amigos de Putin, este tema del fascismo o no fascismo estará presente. Yo creo que habrá que estar muy atentos al comportamiento del sistema político europeo. No quiere decir, no es dramático, que va a llegar pidiendo la expulsión o la salida, o el, ¿cómo le llaman? El Brexit. Le llaman Itaexit, ya están hasta acuñándolo, que pudiera empezar a invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para decir, nos vamos a salir. Pero sí va a ser un tiempo difícil para Italia, porque finalmente el fracaso de Draghi, que en realidad se desfonda no por ella se desfonda por también la traición y la opinión de Conte. Entonces, bueno, vamos a ver. Oye, 30 segundos.
Te retengo 30 segundos, doctor Chanona. ¿Tú crees que un gobierno de derecha, la derecha ha tenido también italiana, por supuesto hay distintas expresiones, pero pudiese debilitar la solidaridad que Italia tenía, además un miembro muy importante de la NATO, de la OTAN, la solidaridad para Ucrania? En algunos países europeos esto ha generado contrastes, polémicas, en España, en Alemania. ¿Tú crees que en Italia esto podría convertirse en un problema? No te voy a decir porque, mira, yo considero que los europeos han logrado cierto irreductible en torno a su estado de derecho, a su estado de bienestar, a su vida democrática, y me parece que, más allá de las izquierdas y las derechas y las ultras, me parece que va a ser consistente con mantenerse, sobre todo Italia, más allá del triunfo de la ultraderecha, con una lógica de un asunto europeo. El tema de Ucrania, a diferencia de otras diásporas, estoy hablando de prácticamente de Medio Oriente, es un asunto europeo. Para ellos, los ucranianos es un fenómeno cultural europeo, y me parece que Italia no podría retratarse con el triunfo de la ultraderecha en Italia de una posición consistente con la OTAN, con Occidente y con la condena a la invasión rusa a Ucrania de nuevo. Muy bien, pues doctor Chanona, te agradezco mucho el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Encantado de saludarte a ti. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí tiene el domingo, votan los italianos, votan en Italia, italianos, italianas, o como dicen ahora, italianes también, en fin, todos ellos, los ciudadanos, que espero que no haya ciudadanas y ciudadanos, ciudadanes, bueno, ya no sé ni cómo se diga, todos. En fin, está el electorado convocado precisamente ahí. Vamos ahora con Fátima Aguilar. Fátima, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Bueno, pues comentarte que por segunda vez el narcotraficante y ex líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, no pudo ser trasladado a prisión domiciliaria a causa de una petición de la Fiscalía General de la República de revisar el brazalete electrónico que lo va a monitorear porque, según ellos, presenta fallas, algo que negaba ya la defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo. La abogada del capo, María Teresa Vallejo Pérez, descartaba que este brazalete tenga fallas, incluso dice que es muy sensible, tiene una fibra óptica que puede detectar alguna crisis o incluso la muerte de Félix Gallardo, pero observan pues que es una práctica dilatoria de la fiscalía para negar el traslado a este capo, ¿no? La Dirección General de Prevención y Reinserción Social nos informó desde poco antes de las 3 de la tarde pues que se había suspendido este traslado y el juez séptimo no le había concedido a la fiscalía la petición de que fuera trasladado mientras aún se ferezó en Morelos, pero sí había suspendido el traslado a la prisión domiciliaria, ¿no? Vallejo Pérez también aseguraba que ellos cuentan con un amparo, la defensa, proporcionado el 19 de septiembre a favor del narcotraficante para impedir el traslado, y dice que también pues el estado de salud del narcotraficante se deteriora cada vez más con este tipo de noticias, incluso que tiene ya depresión y ansiedad grave, y ahí en ese momento cuando le dieron la noticia necesitó oxígeno por la situación y la complicación que tiene después de recibir estas noticias. Ellos consideran que pues todo esto ya estaba planeado, no dejarlo salir, porque nunca llegó el convoy de la Guardia Nacional que lo escoltaría a su traslado, y que recordemos la vez pasada habían manifestado que no podían trasladarlo porque no había personal suficiente. Bueno, ahora el argumento es que el brazalete no funciona. Pues es el reporte, parte de lo que pasó hace algunos momentos, Leonardo. Oye, entonces tuvo un sofocón, ¿no?, cuando se enteró que no podía salir, pero pues la burocracia nos juega mil pasadas, en este caso parece absolutamente, Fátima, bueno, pues deliberado, calculado, pero bueno, a muchos ciudadanos les pasa eso de, qué pena, no hay guardias nacionales que lo acompañen, qué pena, no hay brazaletes, y va pasando semana a semana. Las burocracias son inderrotables, aunque debo decir que en este caso me resulta simpático que lo hagan, y que a este, pues, narcotraficante, que bueno, está enfermo, todo lo que usted quiera, le están dilatando la salida. Muchas gracias por el reporte. Claro que sí, muy buenas noches.
Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted Fátima Aguilar desde Jalisco. Y me dicen que tienen un fragmento. Ah, ya tenemos el enlace en un momento más con Sara Pablo para escuchar lo que dijo Alejandro Encinas. Después de la pausa le cuento todo. La información, recuperamos conexión con Sara Pablo, porque bueno, pues está el tema de Alejandro Encinas. Sara, muy buenas noches nuevamente. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues hoy el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio una conferencia en México, pues dijo que había... Se me está cortando. A ver, Sara, te estás oyendo mal, a ver si te puedes mover un poquito y... Adelante. ¿Ya me escucha? No. A ver, vamos a escuchar el fragmento de Alejandro Encinas y así vamos adelantando y Sara nos explica el resto. Encinas. En la presentación del informe se les dio a conocer a los papás y, por supuesto, una vez que terminen su jornada nacional que tenían programada ya desde hace varios meses, sostendremos una reunión. ¿Usted formalmente? Pero ya me instruyó que le solicite al Poder Judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo, ¿y cuál va a ser la respuesta? Pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir. Bueno, pues eso es lo que dijo Sara Pablo. Vamos contigo. No, me dicen que me espere, yo me espero todo lo que tú me digas. Lo único que tenemos efectivamente es que adelantar esta información. Y bueno, pues le comento en otros temas que México presentó el fondo Ellas, que respaldará iniciativas de las mujeres para salir adelante. El fondo en principio cuenta con 50 millones de dólares e iniciará trabajos en nuestro país en octubre próximo. Será administrado a través del PNUD. Sara, vamos contigo. Claro que sí, Leonardo, te decía que, bueno, pues hoy dio una conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, después de que el presidente, durante la conferencia de prensa, pues se dijo sorprendido de que no se han hecho públicos hasta ahora los 46 implicados en el caso Ayotzinapa, producto de este primer informe que rindió la Comisión de la Verdad. Una vez que terminó la conferencia, el presidente López Obrador, llegó el subsecretario Encinas justamente para hablar de este tema Ayotzinapa y de entrada, bueno, pues llamó a los familiares, a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos a no caer en provocaciones, dicen, y actuar de manera pacífica en las protestas que se han registrado y que, bueno, pues vienen también para los próximos días. Se refirió también Alejandro Encinas a este amparo concedido al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Dijo que, bueno, pues es un asunto más bien que compete a la Fiscalía y que ellos no han sido notificados, pero que sabe que la Fiscalía pues va a apelar esta determinación y que en los próximos días se estarán presentando pruebas con el fin de fortalecer la investigación y que el procedimiento continúe. También el subsecretario Encinas dijo que, bueno, pues va a solicitar la autorización al Poder Judicial para dar a conocer los nombres de estos 46 implicados en el caso y que ellos esperan que, bueno, pues se libren más órdenes de aprehensión. En los últimos días se ha insistido, particularmente por los padres y madres de los muchachos desaparecidos, en torno a que la Fiscalía General de la República concrete las órdenes de aprehensión que anunció el propio día 18 de agosto, unos minutos después de que presentamos el informe. Nosotros aportamos nuestra información, más de 45 mil documentos, más de no solamente de testimonios, bitácoras, documentos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la entonces Policía Federal Preventiva, sino también toda la información que llega. Y bueno, pues decirte que el subsecretario Alejandro Encinas dijo que él va a apelar al tema de la máxima publicidad porque señaló que esta Comisión de la Verdad pues no tiene funciones de Ministerio Público sino la búsqueda de la justicia
y la no repetición al que tienen derecho las víctimas. Sin embargo, pues él anticipa que la respuesta del Poder Judicial para dar a conocer estos 46 implicados pues va a ser no, porque está que se debe respetar el debido proceso. También deslindó prácticamente a los padres de los normalistas de los actos vandálicos que se han cometido en las últimas horas, Leonardo. Oye, y un montón de policías afectados. Bueno, pues seguimos con este tema. Veremos si esta tensión que hay entre máxima publicidad y el resguardar, en este caso, identidades por aquello del debido proceso, cómo lo resuelven, porque finalmente podrías ganar en lo político y en lo mediático y después perder en tribunales. Finalmente, te pregunto, Sara, el tema este del taladro, ¿el presidente lo aclaró en la mañanera o trascendió ya de otra manera? Resulta que el taladro era de su secretaria, ¿no? Sí, bueno, la oficina es de su secretaria, Laura González Nieto, Laurita como la llama él, que pues ha sido su secretaria prácticamente de toda la vida, y dice que esa oficina pertenece a Laura González Nieto y que bueno, pues ella tiene también ese teléfono rojo porque es una colaboradora muy cercana a él y que bueno, pues todo lo que se encontraba en ese lugar es de su secretaria. No aclaró el punto específico del taladro. Sí, porque se encontraba ahí. Es muy útil tener un taladro ahí, sí. O no sabemos si habían colgado algo. Sí, le gritaron ahí. Sin embargo, pues el presidente no lo aclaró. Solamente dijo que, bueno, pues la oficina pertenece a Laura Nieto, Leonardo. Muy bien. Pues tampoco pasa a mayores, pero sí generó mucha, mucha conversación. Te agradezco mucho, Sara, la información. Hasta luego. Muy buenas noches. Bueno, y hoy aquí lo tendremos. El maestro Gazanzón es el nuevo titular de la OFUNAM, el maestro director de orquesta. Hoy, para fortuna nuestra, cerrando este programa, nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga nuestras frecuencias, disfrute el fin de semana y recuerde, sea rabiosamente feliz. Se lo merece.